Estás en shock. Caíste 30 metros. ¿No tienes ningún rasguño? Fue suerte, creo. Qué increíble suerte tienes. ¿De dónde saliste? Estaba allá haciendo una investigación para mi abuelo. El derrumbe debió romper ese muro. No sabía que existían cuevas aquí. Si Luthor Corp se establece, esto desaparecerá. Por cierto, soy Kyla. Sí. Soy Clark. Clark Kent. El invencible Clark Kent, al parecer. ¡Clark! ¡Clark! ¿Estás abajo? Sí, Pete, estoy bien. Oye, ¿necesitas ayuda o puedes salir solo? Tengo compañía aquí abajo. Es gracioso, ¿no? ¿Está bien? Mientras te encuentres bien. ¡Por Dios! ¿Qué sucede? Es la leyenda de Naaman. Mis ancestros han narrado esta historia por generaciones. Decían que estaba escrito en la tierra desde hace siglos, pero nadie sabía dónde estaba hasta ahora. Gracias. Seguro, no hay problema. Tú no entiendes. Mi abuelo ha estado buscando este muro toda su vida. Estaba profetizado que Naaman caería de los cielos en una lluvia de fuego. Dicen que Naaman tiene la fuerza de 10 hombres y es capaz de hacer fuego con sus ojos. Tal vez suene tonto. No para mí. Tengo que decirle esto a mi abuelo. Vamos, te enseñaré la salida. Y protégete. Es un octágono, es muy común esa figura. ¿Y la historia? ¿Cuántos caen a la Tierra en una lluvia de meteoritos y lanzan fuego por los ojos? Clark, sé lo importante que es para ti averiguar de dónde provienes. Pero esos dibujos pueden tener cientos de interpretaciones. ¿Sacaste esto de la nave antes de que se cerrara? No imagino que... Son los mismos símbolos que hay en las cuevas. El abuelo de Kyla ha estudiado la historia de Naaman. Él podrá descifrarlos. Ten cuidado con lo que le dices a esas personas, Clark. Si pueden decirme quién o qué soy, debo correr el riesgo. Hijo, no sabemos lo que hace Kyla, ni tampoco lo que hace su abuelo. Lo sé. Por eso los invité a cenar. De acuerdo con la ley.